Navidad. Es ese periodo del año donde la gente es más buena. Se olvidan del egoísmo. Hacen regalos a sus seres queridos. Se reúnen las familias. Perdonan a aquellos que les fallaron. La felicidad es contagiosa y la mayoría de la gente intenta ser mejor persona. Algunos disfrutan tanto de la Navidad que buscan a aquellos que no lo están haciendo, que no son capaces de comprender la magia de estos días. Y les dan un pequeño empujón. Feliz Navidad para ti también, querida. Pero delante de esa puerta, yo no diría esas palabras en voz alta. Vaya a perder el tiempo a la beneficencia como hace siempre, señora García. Toda esa gente debería estar en la cárcel. Buenas noches, señora García. Buenas noches. ¿Eres lo mejor que podía enviarme la agencia? Indiqué que quería una chica. Soy una chica, señor Ruiz. Hoy en día no se sabe. Acompáñeme. Y no crea que estoy loco porque voy con esto. La gente gasta mucha luz en una noche como esta. Y seguro que hay apagones. Se la dejaré por si se queda a oscuras cuando esté con los niños. Son sus sobrinos, ¿no? Sí. Sus padres trabajan esta noche. Así que me ha tocado encargarme de ellos. Pero yo tengo mucho trabajo y no quiero que se me moleste. ¿Qué desalmado haría trabajar a alguien la noche de Navidad? Yo soy ese desalmado. Mi hermano tiene que entender que un negocio es un trabajo de 24 horas al día, 365 días al año, y que no hay tiempo para celebraciones ni festividades. Sí, pero usted está aquí. Yo soy muy consciente de mi trabajo. Lo puedo hacer en la tranquilidad de mi hogar. Mi hermano y su mujer estarían jugando con los niños y perdiendo el tiempo estúpidamente. Pero son niños, necesitan jugar y además es Navidad. ¡No! Necesitan saber lo duro que es el mundo. Bastante malcriados están ya. Y olvídese de poner la televisión y de jugar a esos videojuegos modernos. No se preocupe. Les leeré un libro. De acuerdo. Este es el salón de juegos. ¿Salón de juegos? Pero si aquí no hay nada con qué jugar. Exacto. Por eso pueden jugar cuanto quieran, porque no hay nada que romper. Tony, Cristina. Esta será vuestra canguro esta noche. Y a mí no me molestéis. ¿Una canguro? Ya somos mayores. Si fuerais mayores, ya estaríais trabajando. No le hagáis caso. Os voy a contar un cuento de Navidad. Va de como un hombre muy avaro y muy tacaño que solo creía en el trabajo y el dinero. Como el tío. Un día descubrió el espíritu de Navidad. ¿En serio? ¿Un cuento? ¿Tú también has salido del siglo pasado? Ese hombre que se llamaba Scrooge odiaba la Navidad. Y cada vez que alguien hablaba de ella, él solo decía... ¡Paparruchas! Vendrán a visitarte tres espíritus, continuó el fantasma. ¿En eso consiste la oportunidad que mencionabas, Jacob? Preguntó con voz trémula. Uf, vaya rollo. Qué birria de cuento. Bueno, eso según se mire. Veréis, en este mundo todo tiene un lado positivo y divertido. Y si no, pues hay que buscárselo. Y esta es una bella historia sobre él y la Navidad y de tres terribles fantasmas que el primero de esos tres fantasmas viene del ayer, le enseña cómo fue su pasado y su niñez, cuando era joven y lleno de ilusión.
¿Eres tú el espíritu de cuya visita me han advertido? Preguntó Scrooge. Lo soy. ¿Quién y qué eres? Soy el fantasma de las Navidades pasadas. Y el fantasma le mostró al señor Scrooge cómo era su vida antes de ser avaro y apático con la Navidad. El segundo es del presente, es quien le hará entender. ¿Qué le puede enseñar? Que no pueda por él mismo ver. Cómo viven todos a su alrededor. Y cómo es así muy grande, es más bien encantado. Es un fantasma. ¿Has visto a alguien como yo? Exclamó el espíritu. Nunca, respondió Scrooge. Y ese fantasma le enseñó cómo se celebraba la Navidad en su país, su familia, sus empleados. Pues espero que no nos enseñara cómo lo celebra nuestro tío. Entre los pliegues de su capa sacó a dos niños en estado deplorable, sumisos, atemorizados, repugnantes, miserables. ¿Niños como nosotros? Claro. ¿Por qué no? Ese niño se llama ignorancia. Y esta niña, necesidad. ¿Los podríamos llevar a beneficencia o...? ¿O sería una pérdida de tiempo? Y llega el último fantasma, el que más miedo tiene Scrooge, porque ese es quien enseñará su futuro en soledad. Si su vida no decide ya cambiar. Y aparece un héroe para dar un poco de emoción. No. El héroe aquí va a ser el señor Scrooge. El fantasma se acercó lenta, pesada y silenciosamente. Scrooge se acercó y se arrodilló. Por fin he logrado entender las cosas que no hice bien. Quiero pedir otra oportunidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cuántos regalos? ¿Son para nosotros? ¡Sí! ¡Hola! ¡Cuántos regalos! ¡Me gustan! ¡Hola! ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¡Los niños están bien! ¿Qué era eso tan urgente? ¡Hijo! ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho con mi hermano? Siento mucho todo lo que te he hecho pasar, pero no volverá a ocurrir. ¡Feliz Navidad, hermano! Gracias por todo, jovencita, pero no creo que volvamos a necesitarte. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que Dios nos bendiga a todos. Charles Dickens.